Chanupa, ¿cómo estás, Claudita? Bien, ¿y tú? Buen día, madrugando. Oye, mira, ¿viste? ¿Te gustó? Oye, ¿tú qué estás haciendo? No, pero si un programa, este es un programa de gala, mira, me puse smoking, mira, no. Mira, voy a bajar con la cámara. A ver, ¿qué hay allá abajo? Ay. No, si, oye, pero ¿tú estás con pijama? Parece que no vio torta, pero se habíamos quedado en eso, porque no íbamos a estar en pijama levantando a la gente. No, pues la vez tan elegante en la vida, un ex rostro. Ay, claro, si eres rostro es farandulero, entonces no podía ser menos. Ay, farandulero. Se ve hermoso. Oye, hace mucho frío, Claudita. Hace años no había llovido tanta lluvia. Sí, pero ¿sabéis por qué pasa eso? ¿Por qué hay tanta lluvia? Por un fenómeno que se llama río atmosférico. ¿Cómo se llama? Río atmosférico. Son ríos que vienen cúpulas de agua desde el Amazonas, se transforman y llegan a 2 kilómetros de altura de nuestra cabecita y chocan con la tierra y agua. Y este es un fenómeno climático por el cambio climático. Eres como la Michelada, ¿no? ¿Ah? Tú eres como la Michelada. No, ¿cuál era la que se sacaba la ropa mientras daba el tiempo? La Anel Olivaribo. No, pero tú déjala así, tú quédate así, no te preocupes, quédate así, tápate. Lo tengo mucho. Tú serías la michelada. ¿Ah? Oye, tú serías como la michelada. La michelada. Oye, mira, le voy a dejar aquí una imagen porque sé que voy a sacar esta chaqueta porque tengo la estufa a mil aquí. Con la imagen de mi tazón, déjame un segundo. Rellena, Claudia, rellena, porque te tengo un tip, rellena. Oye, ¿sabéis que queremos ayudar a todos los emprendedores a que nos escriban en el inbox de Tu Zona X, ya sea en Instagram o Facebook, y que nos manden un mensajito para que aparezcan en el programa? Y tenemos un video de un emprendedor que hace unos ricos ceviches. ¿Tú sabías de ello? ¿Kiwi? Ya. ¡Volví! ¿Estás ahí o no? Aquí estoy, guachita. Ya, pero ¿me escuchaste lo que te dije? No, ahora sí, no te escuché. Ya, que queremos nosotros como programa Lupa Chalupa ayudar a los emprendedores. ¡Buena! Entonces que los emprendedores nos escriban en Facebook, en el inbox de Facebook e Instagram de Tu Zona X, si quieren aparecer en el programa. ¿Te tinca? Perfecto. Tenemos un video. Ya. De estos ricos ceviche reineta. A ver, bueno, dale play, Faquín. Dale. Protector. ¿Está corriendo el video? Ya, genial. Ahí está, mira, ahí pueden llamar a este número, a los ceviches. Y ahí va él a entregar. Oye, entregan en la zona norte de Santiago, en Huechuraba, Independencia. Zona norte? ¿Cuál sería la comuna? Independencia, Recoleta, Huachuraba y... ¿Cómo era la otra? Aquí que me ayude, mi voz interna que me ayude. ¿Ah? Conchalí. En Conchalí. Y ahí están entregando. Entonces todos los emprendedores que quieran aparecer en nuestro programa nos escriben por el inbox de Tu Zona X, de Facebook Instagram. Buenas, todas las gente que tenga su nuevo emprendimiento, así como yo tengo lo de mis tortas, todos los emprendedores tienen que mandar su video y también los puedo entrevistar en vivo. Oye, a propósito de comida, le tengo un kiwi datos. ¡Qué rico! Miren, cuenta. Muchachos, esto me pasó a mí una vivencia personal. Cuando ustedes se coman una empanada, no se pongan la mascarilla después. ¿Por qué? Escucha, el otro día me comí una empanada y me tuve que poner la mascarilla, me comí la empanada como 4 veces, güey. Claro, porque uno empieza... Buen dato, en realidad. Es un poco asqueroso. Pero cuando coman empanada, no se pongan mascarilla, porque se la van a comer como 4 veces. Oye, muchachos. Qué asqueroso. Asqueroso, pero buen dato. Oye, ¿sabes qué? Tenemos harto salud en Facebook. La estamos rompiendo. Lea. Oye, mira, Manuel Sánchez, para. Estoy viendo aquí en este cuadro a mi comadrita. La tenemos listo, mi comadrita. Ya, dejémosla ahí. ¿En serio? ¿Me la voy a presentar? Porque me habláis, me hablas de ella. Me tenéis, tu amiga del alma. Y yo, pucha, soy fiel admiradora de ella. Pero digamos todavía su nombre. Dale con los saludos. Ya, vamos a
vamos con los saludos. Manuel Sánchez, hola muchachos, felicitaciones por su programa. Mario Alberto González Busto, muy buenos conductores, será un gran programa. Hoy un besito a él. Después dice Mario Alberto, muy buenos conductores, será un gran programa. Hoy nos mandan muchas, muchas bendiciones. Este nuevo programa de subir el ánimo en cuarentena. Muchachos, bueno, nuestro programa se llama Upa Chalupa, es una forma de decir, vamos para arriba, upa, upa, vamos, vamos, salimos de esta, es como levantarse con energía. Y nuestro concepto es que la gente nos mande fotos Upa Chalupa. Fakir, mira, tírate una foto, que es lo que sería nuestro Upa Chalupa, para que nos manden foto y la subamos. Oye, Claudita, y a final de mes, a la mejor foto Upa Chalupa la regalan unos lentes de Ópticas Galán. ¿Perfecto? ¡Ay, qué buena! ¡Súper buena! La mejor foto, la más motivada. Sobre TV, foto Upa Chalupa. Mira, ahí están, ahí están. Ahí está ahí con la Andrea Molina. Ahí está la Andrea Molina, que me ha sacado foto Upa Chalupa. Antes de la pandemia, antes de la pandemia, para que después nos digan que estoy yo sin mascarilla. Con la Carlita Jara, mi gran socio también. Ya, así que toda la gente que participe en el programa, mande su foto Upa Chalupa y al fin de mes vamos a ahorrar unos lentes de óptica de la Confilecto Godoy. Bueno, así que eso, ese es el concepto, muchachos. Alapa, levanten a la mamá, a la abuelita, alapa, como sea, la señora, la polola, el vecino. Hagan Upa Chalupa, ahí está con la Francisca García Huidoro. Para que manden su foto y así un par de lentes de Óptica Galán. Y además todos nuestros invitados después van a tener que traer su foto, porque no pueden entrar al programa sin su foto, ¿no es cierto? Sin Upa Chalupa no entra. No entra. Mi amiga mía, llegó el momento. El momento que estoy esperando. Amiga mía de toda la vida. Antes que fuéramos famosos, antes que fuéramos rostros internacionales. Oye, una gran amiga, mi confidente. Mira, es una de mis mejores amigas. Está en el top 3. A ver, ¿cuál es la otra? Es la número uno para sacarte pica nomás. Oye, tiene grandes cualidades, simpática, alegre, buena amiga, buena consejera, buena para escuchar. Califa, igual que yo. No, leal, hasta por ir, alegre. Tiene una linda familia. La comadrita, la Renata Bravo, que nos está acompañando. ¡Grande socia! ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo saludo! ¡Upa! ¡Chalupa! Chiquillos, que les vaya bien, Claudita. No te conozco en persona, pero ya me caíste bien, socio. Kiwi, te amo. ¿Tú sabes cuánto? Te amo. Sí, pues, oye, mi amor. Oye, sí, que soy buena para escuchar. Para los pelos de ver a la Renata, yo soy una fiel admiradora, pucha actriz, humorista, la hace toda, buena mamá, pucha, y te sigo en Instagram, seca ella. Y ahora soy tejedora, cáchate. Sí, mira, tejedora. Oye, mira. Oye, ¿estás emprendiendo con la venta de collares también? No, sabes tú que lo empecé a hacer como para hacer algo con las... Es que yo soy muy ansiosa, soy como el kiwi, entonces siempre tengo que estar haciendo algo. Y ya con el encierro estoy empezando un poquito a poner más ansiosa todavía. Entonces, yo había dejado de fumar hace cierto tiempo. Y me vaya a creer que empecé a fumar de nuevo con esta cuestión de matar el día. Salí a fumarme el puchito a la terraza. Con los Zoom, yo tengo que estar o chupando o fumando. Entonces dije, no, esta cuestión se acabó. O sea, yo tengo que estar haciendo algo con las manos, ¿cachai? No puedo estar así conversando con ustedes, no puedo. Igual que tú, socio. Por eso yo tengo el teléfono en la mano, porque si lo pongo en cuadrado, me salgo a cada rato, no puedo. Tal cual. Yo en la radio tenía que tener el micrófono en la mano, así, claro. Tú siempre con el micrófono en la mano, sí, pues. A dos manos, ¿ah? Oye, mira. Renata. Espérate, espero no pegarme la señal, porque voy a quedar así. como el de Pascua. Ya cállate. Oye. Oye, mira la rata, mira todo. Qué buena onda, alegre, buena mamá, todo. Pero como dice un gran amigo mío, vive con ella. Vive con ella, pues. Sí. Es difícil. Esa es otra weá. Y ese amigo mío debe ser el alpaca el que te lo dijo. Oye, bueno, Claudita, yo lo mismo puedo decir del kiwi, este huevón. Buena onda, buena persona, buen samaritano, buen papá, buen abuelo, pero vive con él, po. Oye, espérate. Es que me gustó lo que dijiste en mi presentación, que yo era buena para escuchar, porque la gente dice, puta, que es buena para hablar esta huevona, pero también se escucha. No. Quiero felicitar a mi amigo Kiwi y desearle todo lo mejor de la vida, porque si hay un ser humano que ha demostrado en esta pandemia todas las cualidades que tiene, es el Kiwi. ¿Sí o no, Claudia? Sí, claro. Además, eso de ayudar a la gente en la Florida, estar ahí, levantarse temprano, con lluvia, apoyando, dando una sonrisa, subiendo las cajas con alimentos, los balones de gas, pucha. Tal cual. Y mira, y la gente puede decir,
claro, y la gente lo que no sabe, sí, porque puede decir, ah, mira, sacó peguita entre medio, la pasa, y no, él lo hace absolutamente gratis, porque lo conozco tanto, esa necesidad de servir a los demás que tiene el kiwi es gigante, y ahora lo ha demostrado, claro, antes no lo veíamos, oye, porque estábamos todos en la nuestra, pero ahora quedó de manifiesto, kiwi, te amo por eso. Sí, te mereces lo mejor. Un aplauso al kiwi. Sí, ya, te mereces lo mejor, amigo, lo mejor para ti, lo mejor. Ah. Oye, Renata, cuando te conté y te dije, lo hago gratis, ¿qué me dijiste? Puta que soy huevón. Huevón, puta que soy huevón. Eso es mentira. No, pero yo le dije, hasta los universitarios les pagan 50 lucas mensuales, po. Sí, po, hasta las de la práctica. Es que yo me estoy dedicando a la filantropía, soy como Farca, güey, ¿para qué más plata? Está bien. Filantropía, no tengo ni uno, güey. Pero oye, pero ¿cómo te has tomado la cuarentena, aparte de ya que volviste a fumar y todo? ¿Cómo te reinventas así con la familia, con todo ahí? Mira, la verdad, Claudita, mira, yo tengo que decir que a pesar de pequeños problemas, soy una bendecida porque tengo casa, tengo estufa, tengo comida y tengo trabajo. Obviamente mucho menos trabajo que antes, pero yo todavía, nosotros seguimos haciendo el programa MILF de manera online. Online. Yo trabajo tengo, no me ha faltado, no me puedo quejar. Claro, no es el mismo trabajo que tenía antes, ¿no? Claro, pero apretándose el cinturón y volviendo a las cosas esenciales, a lo básico. He podido salir adelante sin problema, no puedo quejarme, o sea, olvídate, sería una mala agradecida quejarme si tengo, están las niñitas bien, estamos todos bien en la casa, gracias a Dios, así que no, yo la he llevado súper bien y he tratado de ver el vaso medio lleno, fíjate, he hecho cosas, he hecho curso, mira, al principio tomaba curso online de todo, mira, de guitarra, puta, de karaoke, weón, curso que me ofrecían, curso que lo tomaba. Pero después ya me empecé a aburrir con las niñitas harto TikTok. Pero mira, cada día tiene su afán. Digo, yo depende cómo amanezcamos todos. Las clases con las niñitas. Ahora, la cosa online para mí ha sido un cuento terrible, terrible, sí. Claudia. ¡Uy! Demasiado, po. Demasiado, mira. Se me pega la señal a cada rato. He cambiado de empresa 3 veces. Mira, no había entrado nadie a mi casa en 50 días. Vino el técnico y el tercer técnico de la tercera empresa. ¿Sabes lo que me dijo? Yo le dije, bueno, pero ¿por qué mierda no me funciona Wi-Fi? Se me pega a todos lados. Y golpeó la pared. Ya, sí, yo lo dije lo mismo. Golpeó la pared y me dijo, no, lo que pasa es que su pared es muy gruesa. Usted tiene cerámico en el baño. Cerámico en el baño, pero así todas las casas tienen cerámico en el baño. Oh, es, tú, bueno, es que la casa de la rata es un búnker también, pues. Yo sé que tenemos una anécdota súper buena de contar. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Ya? ¿Cómo fue tu primera experiencia en el teatro? Porque tú has hecho televisión, teatro, cine, pero en el teatro yo quiero saber tu primera experiencia. La primera. Te llamaron y fuiste corriendo y le contaste a tu familia. Ah, ya, esa con Jaime Badel, te iba a contar la de la Iglesia Viera, que es más antigua todavía. Voy a contar la de Badel. Mira, estaba saliendo de la escuela de teatro y me llama para audicionar en el Teatro La Feria, que era el teatro de Jaime Badel. Entonces, imagínate, puro grande actores. Claro, en teatro, Jaime Badel, Eduardo Mujica, la Susana Bonchil, que es la esposa de Badel, Elerto Pantoja, bueno, puros actores connotados, de renombre, y yo que no me conocía a nadie saliendo de la escuela de teatro. Oye, llego yo al teatro, estaba lleno de estudiantes de actuación, puros la Católica, la Chile, el Fernando González, pura escuela famosa. Y yo venía del Pato Churro además, pues. Más respeto con tu patito. Era bueno el patito Churro. No, el pato Churro es muy bueno, pero yo venía de la escuela que tenía él, que no era tan conocida. Que de hecho, ahora ya no existe esa escuela. No. Bueno, la cosa es que nos pasan un texto para audicionar, audicionamos y nos dicen ya, lo llamamos por si sí o por si no, como dice Roto, te llamo por si sí o por si no. Listo, me voy para la casa, al otro día estoy en mi casa, me meto a la ducha, pues, me estoy duchando, suena el teléfono en casa. Y mi papá, Tochi, ¿qué? Te llama Badel. Concha, su madre, weón. Y yo me salgo en la ducha, Claudia, en pelota, mojada, me estaba lavando el pelo, a la pieza mis papás, toda mi familia, nosotros somos cinco hermanos, mamá, papá, y yo mojada, estilando, sin ni siquiera me había puesto una toalla.
¿Aló? Renata, hola, Jaime Badel te habla. Hola, y haciéndome la cool. Hola, Jaime, ¿cómo estás tú? Oye, te llamaba para decirte que quedaste para el teatro, la audición. Vale. Ah, y yo haciéndome todavía la cool. Muchas gracias. ¿Qué tengo que hacer? Nos empezamos a juntar desde mañana a las 5 de la tarde en el teatro. Listo, Jaime, nos vemos. Gracias, chao, chao. Corto. ¡Wow! Voy a meter un piquero, Claudia, arriba de la cama de mis papás, empapada, empapada, así, pelota con mi champito ochentera. ¡No, bueno, ya, 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 cállate, cállate! ¡Ah, no había que dar tanto detalle! Oye, y me tiro a la cama. La champita cuarentena, diría yo. La champita cuarentena, ya no ochentera. ¡Guay! Me tiro a la cama. ¡Quedé, quedé, quedé! Oye, se me tira montoncito mis hermanos, mi papá, mi mamá, pero es que fue... Yo creo que el momento que todos en mi casa recuerdan, pero con lágrimas, yo lloraba de la emoción. Es que era mi sueño toda la vida. Más que trabajar en la tele, para mí el teatro era una cosa ya mágica. Yo sabía que iba... ¿Y ahí? ¿Y? ¿Y qué es eso? ¿Voy qué más? No. Ya dónde está el... Esa que también te llamaron cuando estás estudiando y te fueron a ver y no era de actriz lo que hiciste. Ah, eso fue en la ahí estaba yo en la escuela de teatro, todo el sumo era compañero mío en esa época. Él iba a un curso más arriba que yo. Bueno, yo estaba en primero de actuación y yo era súper busquilla, me gustaba el hueveo, me gustaba meterme en los otros cursos. Entonces el profesor del último año ya habíamos salido de vacaciones, entonces yo le digo, Jorge, cualquier cosa que tú necesitas me llama, yo pensando en un papelito, en un reemplazo, claro. Entonces, sí, Renata, no te preocupes. Me voy a mi casa. Yo estaba en la tarde en la piscina, qué sé yo, teléfono. Renata, me llama mi mamá. Tú, Gucci, te llaman de la escuela de teatro. Aló. Oye, Renata, tú me dijiste cualquier cosa que te llamara. Sí, Jorgito, es que me salió un pitutito para ti. Oh, ya, ¿qué tengo que hacer? Vente para acá y yo te explico, porque hoy día en la noche era el estreno de la obra del cuarto año, que era El Principito. Entonces le digo, ya, ¿pero qué tengo que hacer? Vente para acá y te explico, pero es El Seguidor, me dice. Ya, listo, chao, chao, pa' corto y también, pues, invité a todos mis tíos, empecé a llamar, era en el Teatro Griego allá en Grecia, empiezo a llamar, hoy día a las 8 en el Teatro Griego, lo espero, mi debut como actriz, pa', todo el mundo, a mi abuelo, a mi mamá, a mis hermanos, todos los buenos perifollados partieron para allá. Depilados. Y esto era, claro, como a las 4 de la tarde me llamaron a mí, yo dije, que me tiene confianza el profesor para darme un papel tan encima, y yo tenía El Principito, de hecho aquí lo tengo todavía, un libro grande, bueno. Y empiezo a buscar El Seguidor, pues dije, puta, no me suena El Seguidor, está El Zorro, está el no sé qué, pero no me suena El Seguidor. Y empiezo a buscarlo y no estaba. Y yo dije, ya, debe ser un personaje inventado como una creación colectiva. Parto mañana y le digo, Sergio, llegué. Ah, y me hacía así, hola, espérame un poquito, Renata. Oye, Jorge, aquí estoy. No, espérame un poquito, todos me decían, espérame un poquito, Renata, espérame un poquito. De nunca me decían cuál era mi papel, po. Como a 10 para las 8 me dice, ya, listo. Ya, ¿cuál es mi...? Pero ¿qué tengo que hacer? Le digo yo. El seguidor, po. Ya, ¿pero cómo es? No, pues el seguidor. Agarráis el seguidor en la luz y empezáis a seguir al que le toque hablar, tú lo seguís con la... Oye, espérate. Y empieza a llegar mi papá, mi mamá, todos los weones, mis vecinos, y me miraban, pues me decía, ¿y a qué hora salís tú? Y yo con las manos, más encima el seguidor, que tú cacháis que es un foco, así que lo agarráis con la mano. Lo usan con guantes, con esos guantes gruesos. Y yo andaba sin guantes, bueno, quedé con las manos llenas de ampolla. Terrible. Otra gran virtud que tiene mi comadrita, que es muy buena contando historias. Esta historia la he escuchado 20 veces y siempre me río. Es muy buena. ¿Cuál? Gran contadora de historias, te digo, porque yo esta historia la conté. Pero esta que conté. Esta que gran conté. Contadora de historias, ¿no es cierto? Bueno, yo googleé a nuestra amiga y, bueno, vi un artículo en La Tercera que tú dijiste, me voy a soltar, me voy a liberar, nunca más uso sostén. ¡No! Entonces, la verdad que lo encontré liberador, porque en realidad todas las mujeres nos ponemos esta cuestión, las que tenemos poco, las que tienen mucho, para firmarse, pero es como una amarra. El hombre no sé si lo puede entender, pero es como una cosa que no deja libre. Entonces quiero que me cuentes un poquito cómo fue liberarte, ¿cachai? Yo creo que los hombres sí no pueden entender, Claudita, porque ahora imagínate el hombre sin calzoncillo andaría con las presas así, pero suelta para todos lados.
sobre todo antes, el kiwi. Antes, cuento algo, yo no uso calzoncillo. Porque no tenés nada que cubrir. No, porque lo que pasa es que, como yo siempre voy al gimnasio en la mañana, de repente se me quedaban los calzoncillos, como uno va con shorts y calzoncillos, y me empecé a acostumbrar, y ahora me pongo para, así cuando salgo con una niña por primera vez me los pongo, ¿sí? Pero me incomodan, me acostumbré a andar sin calzoncillo. ¿A ti te va a pasar lo mismo? ¿Cómo andar con la frutera suelta, kiwi? No me imagino. No, se queda apretadito. Lo único malo, que los pantalones me duran poco, porque con los que te jedi, se pelan y se me empiezan a desgastar abajo. ¿Se te pelan los pantalones o los que te jedi? Tengo pegadito. Oye, en todo caso, es verdad eso que dicen que el alto es así y el bajo es asado, ¿no? Oh, quédate callado nomás. No. Yo no quiero saber. Yo en mi stand-up cuento la verdad sobre mí, sobre este. Verdad. Oye, yo dejé de usar sostén porque la verdad es que, mira, yo usaba sostén toda la vida con relleno, porque como tengo pechuga chica, usaba con relleno. Pero no son tan chiquititas. Pues no son tan chiquititas, pero mira, son chicas en realidad. Y cuando llegué a mí... Te voy a mostrar. Yo soy capaz. Llegué a MILF y mi amiga, muy amiga mía, que nos hemos hecho, pero ya entrañable, la Yacita, me dice... Amorosa, simpática. Entonces me dice, oye, sácate los... ¿Por qué usas sostén con relleno, reina, si tú tenés las pechuguitas súper bonitas? Porque las tenés chicas, pero paraditas, como la mujer francesa. ¿Viste que la actriz francesa tiene como unas pechuguitas así? Ya, bueno, Kiwi, para que te hagas una idea, mira, te voy a mostrar un poco. Es que ahora ando con un sujetador. Bueno, y la cosa es que la ya me dice, déjatela suelta. Bueno, déjatela suelta. Y se me veían efectivamente muy bonitas, porque chiquititas, paraditas, pero yo tengo su chupetito, tengo su pezoncito. Kiwi, tápate los oídos. Kiwi, oye, es que Renatita... Puta, que hablo, weá. Renatita, no podéis decirle eso. Ya, pero es que no te lo imagines, porque no, pero si el kiwi soy su amiga, no se calienta ni conmigo, está loca. Mira, oye, el kiwi me ve como hombre. Oh, esa usted es más chiva. Yo le decía a la Claudia, que nosotros somos tan amigos, le contaba ayer, que yo no podría solamente hacer el amor contigo porque me cagaría la risa. Pues no podría hacer el amor. Sería que me está agarrando mal de cero. Cáchate que yo tengo otro amigo. ¿Tú te acordáis? No sé, Kiwi, nosotros somos amigos de cabros chicos con el Kiwi. ¿Tú te acordáis del Tepi, del Estefano? El que te... El Tepi era un amigo nuestro de la Florida, capaz que no era de tu grupo, ya. No, el Tepi, que es otro muy amigo mío, pero que vive en Francia ahora. Entonces, en este tiempo de cuarentena... ¿También se sacó el sostén? No, yo creo que voz interna nos debe mostrar a quién adora la Renata. ¿Qué cosa? Yo creo que voz interna debería prepararse y a mostrar esa foto en masculino. Oye, pero déjame terminar de contarte. Entonces, ahora en cuarentena, yo le digo, hemos estado hablando harto, entonces le digo, oye, Tepi, y recordando historias cuando éramos cabros, le digo, oye, Tepi, éramos un grupo bien grande, ¿eh? Entonces yo le digo, ¿por qué siempre éramos tanto amigos y tan amigos buenos, ricos? Le digo yo, ¿por qué ustedes nadie me cotizaba como mina? No, es que me dijo Tucci, lo que pasa es que tú eres más simpática que rica. Me cagó. Oye. Entonces yo creo que lo mismo pasa contigo, ¿no? Me encontráis más simpática que rica. No, yo te encuentro muy linda, muy rica. Pero es que es tanta la confianza y soy tan chistoso y nosotros nos reímos tanto que imagínate contigo, me cagaría la risa. Oye, espérate, Kiwi, yo no quiero morirme en esta pasada, pero si nos llegáramos a morir, que ni Dios lo quiera, la última vez que estuvimos juntos, puta que lo pasamos bien. ¡Puta que lo pasamos! ¡Socio! ¡Qué manera de hacer el amor! Fue esa última vez. Fuimos al bar de Miguelo. Oye, pero ¿sabes qué? Miguelo, besito para Miguelo. Salimos, pero dado vuelta, yo me acuerdo, me subí al Uber y no sé si te conté, pero ¡pa! Me toca un dominicano manejando. Sí, andáis con la bata y eso, con la bota. Andáis yesa y arriba la pelota y me subo al taxi y adelante, porque el Uber uno se adelante. Yo no había mirado, hola, buenas noches. Y de repente veo un brazo, así un músculo negro. ¡Oh! Y lo miro, me dice, hola, ¿para dónde te vas? ¿Para dónde te llevo, mana? Oh, y yo, chis, me empiezo a pasar todos los rollos con el dominicano.
tan caliente, ¿verdad? ¡Uy! Pero es que era estupendo, Kiwi. Hubiera sido el cierre de oro de esa noche, porque puta que nos reímos, Dios mío. ¿Sí o no, amiguito? Volverán. Oye, esos lo tiempos. Lo pasaron tantísimo. Renata, a propósito de sostén, me acordé de unas cosas. ¿Qué? Yo me acuerdo hace años atrás, los dos solteros, me invitaste a una obra de teatro tuya y tú mostrabas tus pechuguitas también, ¿te acuerdas? ¿Me traje mis pechuguitas? ¿Y cuál la obra era esa? Que dirigía El Pelluco, por no decir Álvaro Rudolfi. ¡Ay, ese era su amor platónico! Te juro que no me acordaba que mostraba las pechugas. Bueno, capaz que lo haya hecho de adrede para mirarme, ¿ah? Él era el director, ¿no es cierto? Sí, Álvaro. Del virus. El virus se llamaba la obra. Eso ya lo hemos contado en la tele. Ya, que el gran amor platónico de la Renata en esa época era Álvaro Rudolfi. Álvaro Rudolfi, me encantaba. Me encantaba. ¿Y ahora? Lo amaba. ¿Y ahora? No, ahora ya no, porque somos amigos. Pues en ese tiempo era platónico, yo no lo conocía mucho. Y me gustaba de que yo era chica cuando yo lo veía en las teleseries. Ay, pero era una cosa que yo era como mi pololo en la tele, como ahora Chayanne. Yo estoy enamorada de Chayanne. Sí, en esa época yo estaba enamorada. Tuvo bueno ese saludo de Instagram. Mijito lindo, lo amo. Yo sueño con que es mi marido. Te juro, soy media loquita. Las niñitas dicen, ¿a qué hora va a llegar el papá Chayanne? La cuarentena. Oye, tu mamá. Anda de gira, el papá, anda de gira. Mi mamá decía que mi papá era Julio Iglesias también. ¿En serio? Mi mamá me decía que mi papá era Damo. Oye, salimos tan locos. Oye, pero la Renata tiene una anécdota muy buena, que bailó con Chayanne y sin calzones. No, en serio. Te lo juro, Claudia. Mira, cáchate que yo estaba trabajando en esa época en el Mucho Lucho, parece que era allá en el Canal 13 cuando hacía las imitaciones. Entonces, mi participación era la imitación y para la casa nomás. Entonces, termino de hacer mi imitación y el director me dice, Renata, ¿te podéis poner bonita? Me dice, porque tenemos que hacer un espacio. Me cago. Tenemos que hacer un espacio con Chayanne y eran tres niñas que lo entrevistaban como acoso textual, ¿se acuerdan? Ya. Perfecto. Ya, y era la Carta Pulido, la Marengo y otra niña que no me acuerdo qué le había pasado. Entonces yo le digo, pero Juan Pablo González era el director. Digo, Juan Pablo, buena. Pero yo ando sin ropa de bonita. No, me dijo, anda a vestuario que te presten algo. Ya, pues parto a vestuario. Y la Rosita, la señora de vestuario, me dice, yo te voy a poner bien bonita. Y me pasa un vestido café, que en ese tiempo se usaba el café moro, que era apretado para arriba y para abajo salía como con unos vuelitos. Entonces se me marcaban los calzones, pues yo le digo, Rosita, pero mira, parezco prieta con esta hueva, se me marcan los calzones. Me dice, a ver, sácate los calzones, ¿tú crees que las hermanas por loco usan calzones? No, si en la tele no se usan los calzones, pero ¿cómo voy a ir sin calzones? No, me dice, usted se sienta como señorita, pierna cruzada y no hay ningún problema. Ya, bueno, listo, le hago caso. Y parto al estudio. Chayanne al medio y nosotras rodeándolo. ¡Ay! Ya me hacía así, mira, pa, pa, ¿qué te hacía pa así? Ahí te no enamoraste. Corazón, no especialmente el corazón, me hacía así. Oye, yo me te juro, ahí la tienda bien, que no sabe que no se me notara, pero así el pulso, tata, ya. Y me toca hacerle la pregunta, y yo bien preparada, porque cada uno tenía que inventar la pregunta que quisiera. Entonces yo dije, me la voy a jugar como actriz. Entonces le digo, hola Chayanne, soy Renata Bravo, actriz, y me hubiese encantado trabajar contigo en la película Dancing with Me y bailar contigo como bailaste con la actriz. Y me dice, con la Vanessa Williams. La Vanessa Williams. Y me cachate el hueón jugado. Me dice, bueno, ¿y cuál es el problema? Ven para acá. Y me levanta del asiento y me agarra. A ver, no sé si me puedo parar. Y me agarra así, igual que la Vanessa Williams, y me empieza a dar vuelta. Y yo no sé si ustedes vieron la película, que empiezan a bailar y ¡pum! Le empieza a dar vuelta así, giro, como trompa, po. Giro. Claro, y entonces me empieza a dar vuelta el gallo, y yo me acuerdo que ando sin calzones, Claudia, ¡concha mi madre! Más encima el programa era en vivo, yo me pasé este rollo, dije, en vivo, todo Chile me va a ver la champa cuarentena, en ese tiempo ochentena. La champa cuarentena. No, esta cuestión no puede ser, digo yo. Entonces me acerco y le digo en el oído, no me des vuelta tan fuerte que ando sin calzones. No. Y el gallo me separa y me dice, ¿qué? Y se empieza a morir de la risa, pero no podía parar de reír. Y nadie sabía lo que me había dicho y nos empieza a dar un ataque de risa a los dos. Mira, cortar toda su vida de tipo. No sé, pero la verdad que fue terrible. En vez de aprovechar el baile, imagínate por los malditos calzones. Preocupada. Ay, qué buena historia. Oye, chicos, ¿saben que tenemos caleta de saludos? A ver, dale.
Tenemos de Martis Beat, mucho éxito el programa, muchos cariños, amiga Claudia, besitos a la más bella Renata. Cristian Telle, mierda, mierda, amigos. Rubén Álvarez, es un nuevo programa de Renata Bravo. ¿Quién es la otra invitada? ¡Oh! No, esa fue una pesadilla. Ay, Claudita Kiwi, perdón. Lo que pasa no, es que yo no, soy no, buena no, para no. hablar. Pero si me invitan a un programa, no me voy a quedar callada, po. No, 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 para eso te estamos pagando, po. Oye, pero estamos pagando. Oye, preguntó, ojo, ¿quién es la invitada? Ah, le da el gustado a la invitada, po. No, si esa fue una pesadilla. Cierto, no. No, pero si la invitada. Si... Oye, pero ahí está el top pesado. Cristian García Valencia, aló, Kiwi, ¿me escucháis? Cristian García Valencia, te manda muchos besitos. Te escucho. Saludos, hermano. Tus felicidades, Kiwi. Y ahí están. Todos nuestros saluditos. Renatita. ¿Qué, memito? ¿Qué, mi amor? Mira, aparte de esta gran invitada, Renata Bravo, tenemos un espacio de sexología. ¿De sexología será? ¿De sexo? ¿De sexología? De sexología. Sexología. Vamos sexología. A tener dos veces a la semana con la fantástica María Inés Zavala. Un gran aplauso para ella. Grande, María Inés. Está sin audio todavía la sexóloga. Ahí frote, está. Oye, como buena sexóloga, frote el micrófono, por favor. A dos manos. El micrófono de agua. Ay, ya caí. Eso, mi María Inés. ¿Me escucha, María Inés? Es que una sexóloga de señas. Eso es muda. Se hace así. En la cuarentena, pase la cuarentena bien. Hola. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está, María Inés? Ay, qué gusto saludarte. Hola, María Inés. Tenemos a la fantástica Renata Bravo. Y Renata, ¿te gustaría hacerle alguna pregunta? Porque yo no sé cómo tú has llevado la cuarentena, porque pasar mejor la cuarentena... Mejor hablemos de usted. No, por aquí, no pasa Oye, nada. Renata, mi cuarentena yo vivo con mi papá y mi mamá. Imagínate cómo será mi cuarentena. Yo también vivo con mi mamá. Chuta. Mamones. Me gustaría saber eso, pues, María Inés, si en cuarentena hay alguna... ¿Perdón? ¿Aló? ¿Qué? Que si en cuarentena... No se escucha bien la Merine. Se escucha como robot. Te escucho perfecto. Sí, ahí te escucha bien. Pregúntale nomás, Renata. Bueno, quería saber eso, pues yo creo que el problema que tenemos todos ahora en este tiempo, que estamos con la cabeza con tantas preocupaciones, ¿no? ¿Qué se hace cuando con la pareja, si es que los que tienen pareja estamos a destiempo, ¿se entiende? O sea, que alguno anda más ganoso y el otro con cero ganas. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, normalmente la cuarentena ha traído una serie de problemas en todas las parejas, en toda la vida cotidiana de la gente en general. Bueno, la pareja es uno de los sistemas que está más dañado, pero todo depende de la calidad de uno de actuar frente a la adversidad a través de la creatividad y de crear nuevos ambientes. Lo más importante es hacer un cambio de todas maneras en su casa. O sea, realmente si nosotros estamos con una cuarentena, estamos en un periodo especial, debemos hacer completamente una redistribución y un cambio en el hogar, que se vea algo diferente. O sea, ya no que el living no sea el living como dispuesto para recibir a los invitados, sino que es un living gimnasio, un living juego, un living de entretenimiento para poder gastar energía de los niños, en el caso del hogar, ¿cierto? De tener niños un hogar con niños, para que después puedan en la noche dormir y dejar a la pareja tranquila en su pieza. Ahora, evidentemente que es el momento de conversar con la pareja, de descubrirse como otra manera, de verse de otra forma, conversar de lo que me gustaría, lo que no me gustaría, lo que me gusta de ti, lo que no me gusta de ti, y hacer cambios en la pieza. O sea, siempre uno puede cambiar la rutina, y aquí es el minuto de descubrirse lo que el otro tiene oculto que uno no lo conocía. Una tremenda oportunidad, pues. Sí, es una oportunidad, sí, verdad, tienen que mirarlo así, es una gran oportunidad de descubrirse y de jugar de diferentes maneras.
Mira, el hecho, por ejemplo, de hacer una técnica muy entretenida que tiene que ver con el pintarse los cuerpos. ¡Ay, mira! ¡Está buena esa! ¿Cómo te venía ahí, Renatita? Oye, ya me está pintando de tigre y entra mi hija. Mamá, tengo pesadilla. ¡Uy, llegó un gatito a la casa! La nueva casa. El alpaca, el marido de Renata, el alpaca, ¿cómo anda de brocha? Tiene buena brocha, buen pincel, ¿no? Tiene brocha gorda, la del gato, sí. No hemos comprado, como está cerrada la ferretería. pero eso, los pinceles son una necesidad para la persona que necesita pintar. Entonces es necesario que todos podamos, mira, así como Renata está creando esa tremenda obra ahí tejiendo, ¿cierto? ¿Ya? Lo mismo podemos hacer con la pareja, tejer la pareja. Pero con un palillo nomás. No necesariamente, yo puedo usar dos o tres palillos, no hay ningún problema, todo está bien. Depende todo está permitido. De ocuparlo, ¿cierto? Ah, ¿viste? Oye, Marinés, una pregunta, Marinés. Dígame. Una pregunta, Marinés. Porque, bueno, en la cuarentena hay diferentes tipos de pareja de diferentes edades, suponte. Por eso, mi papá, su relación es diferente a la de la rata con la alpaca. Hay sí. Diferentes tipos para la diferente edad de los matrimonios, las parejas, de cuánto tiempo lleva. Porque una pareja que lleva 3 meses, van a pasarlo el chancho encerrado. Claro. Pero una que lleva 20 años. ¿Sí? ¿O no, Marinés? Una pareja que tiene 20 años. No, es que es tal como tú dices, una pareja que tiene 20 años, una pareja que ya se ha acostumbrado a vivir de una manera diferente con la pareja, ya están viviendo como un equipo, ya es distinto, ¿no? Ya no necesitan la sexualidad esa que te tira de arriba, eso ya pasó. Entonces ya sus compañeros son amigos y comparten una serie de cosas entretenidas, o sea, ahí ya entran a jugar, a ver programas juntos, entran a juntos trabajar en el hogar, se comparten las tareas, uno compra, hacen otro tipo de actividades, tienen otro tipo de situaciones, dígame. Quiero preguntarte a raíz de lo mismo que tú estás diciendo, que esa pareja ya son más team, más que equipo, más compañeros, que hacen otras cosas, ya son más amigos. Exacto. Uno podría, yo no sé si ustedes se imaginan, no soy yo la loquita, que uno pudiera tener ese compañero de vida, pero aparte, otro va a hacer las tareas. Doña Flor y sus dos maridos. Es que yo le he dado vuelta a la cabeza este tiempo, porque ¿ya? Está muy bonito lo que tú dices, ¿no? Y es propio de la pareja, que uno ya se hace amigo, partner de la pareja. Pero yo siento ahora que me he ido tanto con la imaginación al recuerdo. ¿Ya? Cuando uno tenía esa cosa de conocer a otra persona, la hormiga, la mariposa, la guata. La conquista. Sí. Yo creo que esta cosa de tener pareja única, forever, y dejar de esa parte de lado, la conquista, el que te guste a alguien, es antinatura un poco, o soy yo la loquita. No es loquita, es una antinatura un poco, pero también va a depender de cómo tú vivas tu vida y la sexualidad con tu pareja. O sea, si tú eres una pareja que muy liberal en el sentido de andar todo el día en pelota delante del otro, qué sé yo, con la cosa ahí, qué sé yo, como que pasa a ser tan normal que tú le pierdes el encanto. Pero si tú siempre estás jugando, si tú siempre estás jugando a la escondida, a que le muestras un pedacito, a que juegan, se mantiene el erotismo. La idea es mantener el erotismo, mantener la novedad, la copucha, y cambiar nuevas posturas, nuevos lugares, nuevos ambientes. Es crear, o sea, si todos los días vaya a ser el amor, la misma cama, con la misma cubrecama, la misma postura, conchale. Con el mismo hombre. No, claro, oye, el otro día vi una serie que ellos, tal cual, pues una pareja que lleva no sé cuántos años, 20, súper bien, una relación bonita, familia y todo, pero le faltaba esa parte que estamos hablando. A los dos, entonces se abrió la conversa y se expusieron ambos y fíjate que se le ocurrió la idea de hacer pareja abierta. O sea, no pareja, sí, pareja abierta. O sea, en el fondo que cada uno pudiera tener su desliz por fuera. Lo empezaron a hacer, pues, pero llegaban a la casa, porque tú ya hoy día sales tú, no, yo tengo un brillito, listo, salía ella, y después en la mañana tomando desayuno, ¿y cómo te fue? Más o menos, pero así no contando tanto detalle, y sabes tú que se les volvió a prender la llama del amor entre ellos a raíz de esto que hicieron.
Pero puedo hacer una pregunta, Renata. Dale. Si tú hicieras lo mismo con el alpaca, y el alpaca saliera en la noche y llegara, dijera, sí, hoy lo va a hacer el descuey, pa, pa, pa. ¿Eso te quitaría a ti? Pero me daría la posibilidad de hacerlo a mí también, y capaz que sería atractivo, no sé. No sé, me estoy imaginando. Bueno, pero ahora quizás puedes probar virtualmente, no es tanta infidelidad. A ver, cochina, ¿qué a cosa? A ver, Claudita, ¿cómo eso? ¡Ah, tener un amiguito! Te gustó. Que te conectes con alguien desconocido, sí. Alguien que, bueno, obviamente tú eres una figura pública, entonces no puede ser tan desconocido, pero te conectas a través de internet. Pero podría ser español, por ejemplo. Que claro, te pones el Tinder de Italia. ¿Te gusta el francés? Mirar, Renata. Siempre hay que buscarse la manera. Ay, diabla, te metes a Tinder Italia. A Tinder Italia. Claro, y pregúntale esas cosas virtuales. Claudia, pero pregúntale a la gente si está de acuerdo conmigo o no. O estoy muy loca yo. No, si no estás tan loca. No, yo creo ahora que sí. Va a estar de acuerdo. Yo creo que mucha gente va a estar de acuerdo. Otra cosa que te quería contar es que en este minuto de la cuarentena ha subido mucho el uso de juguetes sexuales en las parejas. Ah, qué bueno. También es otra forma de hacer un cambio de la rutina al matrimonio. Y para eso hay juguetes bastante efectivos que realmente se utilizan no solamente como para darle una armonía diferente a la sexualidad, sino que también para superar o reparar dificultades sexuales con algún tipo de disfunciones sexuales. O sea que también el uso de juguetes sexuales es una muy buena idea. Me olvidé de apagar el mío, espéreme, vengo al tiro, voy a ir a apagar el mío y vuelvo. La tiene impuesta. Ya, se me había olvidado. Mariela, una pregunta. Mira. En los juguetes sexuales, el hombre también estamos en desventaja, porque casi todos los juguetes son para mujeres, ¿eh? Aunque no, va a ser. Hay mucho para los caballeros, mucho. Ay, sí. Lo he cachado, yo he visto uno malo. Sí. Ustedes saben ya, pues. Oye, ¿y para qué te hace el loco kiwi si el mismo que usamos las mujeres lo pueden usar ustedes? Cállate. ¿Para qué te hace el loco? El de las pelotitas. ¿Cómo se llama el de las pelotitas? Las pelotas chinas. Las pelotas chinas, pero esas son para la baña. Bueno, ese tiene dos usos. Uno de los más importantes es para el piso pélvico, para evitar los prolapsos. Uterinos. Ah. Oye, y dice te quiero también. Ay, yo me puse romántica. Bueno, ahí hay algo muy importante que no han tocado. Pasa con el amor, con el respeto, la confianza y todo con la pareja. Ese es un tema también muy importante. Verdad. Sí, pues el amor es fundamental en una pareja. O sea, yo amo a la otra persona y por eso yo convivo y tengo con él y acepto su... No me veo, no estoy bien. Está negro en la pantalla. No, si te vemos. No, mira. Entonces, el amor también es importante y el respeto por la pareja, por el otro. Cuando hay un compromiso, hay un amor de por medio, realmente la sexualidad tiene otro sabor, tiene otra concepción del amor. Ahí ya es algo... Sí. Es bonito estar enamorado, ¿no? Qué linda. Es riquísimo. Es que cuando tú admiras a la otra persona, siempre vas a estar enamorado. Pero bonito tienes que admirarla por algo. Algo te mueve. Renata, estoy enamorado de ti porque te admiro. Ay, Kiwi, nos falta eso nomás. Para ser una pareja de verdad. Eso. Eso que no tiene hueso. No, cállate, Kiwi, cállate. Oye, voy a hacer la invitación de nuevo a que todos nos manden su foto pachalupa. Entonces, a mi voz interna le voy a pedir que nos muestre la foto que nos trae la Renata con su hija en un pachalupa. Mira qué linda. Es el concepto de pachalupa, ¿no es cierto? Arriba. Sí, arriba. Chileno, muchacho, que arriba el ánimo, que sea una foto motivada, que sea en familia, uno lleva al otro. Qué buena, ¿eh? Ese es el y qué bonito eso que dice Claudia. Foto. ¿Ah? Qué lindo que lo que dice uno lleva al otro, porque en esta cuestión, en esta pandemia, hay días que uno está mejor que el compañero y viceversa. Exacto. Entonces, ese día que el compañero está bajo ánimo, uno tiene que, oye, hagamos una cosita, hagamos un picoteo, conversemos, veamos una serie, o sea, subirlo, y cuando tú estés mal, el otro acompañarte también. El otro,
Sí, por eso es la idea de este Challenger. Y también nuestra querida María Inés también hizo un Upa Chalupa. Sí, por la María Inés no se queda atrás ahí con su marido. ¡Ay, qué linda pareja! ¿Ustedes lo pasan bien? Sí. ¿Te parece Jaime Madel? Se nota que ustedes lo pasan bien, cochino. Sí, es todo el talento. Todo el talento de la María Inés. ¿Cuánto tiene Marinés, matrimonio, María Inés? No te cuento. Muchos. 3, 40, no sé. Pero se nota que lo pasan bien. Pero se nota en la foto la alegría del marido. Sí. Y de ella también, po. Lo tiene súper adiestrado. Y de ella también. Sí. Regio, sí, los que dos. Bueno, hay compromiso, la unión, hay una serie de cosas. Sí. Renatita, Claudia, Marinés, yo los voy a dejar un minutito. Porque hay un momento muy místico con el programa. Deme unos segundos y vuelvo, ¿ya? Los voy a dejar. Ya, váyase. Se llama aquí un segundito. Ahí lo dejo, ¿ya? Para que empiecen a ver lo que viene. Ya. Sí, pues es verdad. Entonces, oye, ¿qué hago la mujer? Nuestros amigos. ¿Qué hago las mujeres solas? Sí, por las mujeres solas. Por lo tanto, peleemos los hombres. Oigan, entonces la idea es que todos nos manden su fotografía al Facebook de Tu Zona X o al Instagram en este Challenger, donde ganarán a fin de mes la mejor foto, la más motivada en este Upa Chalupa, ganarán unos anteojos, así como el Kiko ahí con esa estupendosa. ¿Quién es ella? Yo no la reconozco. Ahí sí reconozco a la Andrea Molina. La Andrea y la Carlita Jara mostró también. Ah, no la cachaba, estoy media piti ya. Claro, la Carlita Jara también, una de las grandes amigas que tiene el Kiwi. Linda la Carlita. Hermosa. Oye, lo que decía, y tú peleemos los hombres ahora. Si usted, sí. Tú, Claudita, ¿con quién estáis pasando la cuarentena? Perdón la pregunta tan íntima. Con tus papás. Con mi mamá y mi hija. ¿Y por qué dices sin pareja? No ha sido bueno. No, pero es que también tiene cosas buenas pasarlo sin pareja. Pues yo creo que yo tengo amigas que lo han pasado solas, tengo otros que han pasado con pareja, bueno, yo casada. ¿Cuál es la forma ideal, la cuarentena ideal? Tengo, fíjate, que un amigo que es soltero y conoció a una chiquilla por Tinder y se confinaron juntos, me vaya a querer, sin conocerse, y ahí están pasando la cuarentena felices de la vida. Lo están pasando increíble, po. Chanchi, imagínate que no se conocían y ahí están los dos. Creo que han engordado como 10 kilos cada uno. ¿Engordado? Claro, porque imagínate, pues está puro ven película, comen y del otro, nada más. Qué rico, me gusta. Qué rico, igual es como una luna de miel. Es como el sueño el pibe. Claro. Y a mí me hubiera gustado pasarla con amigas, fíjate, con un grupo de amigas. También. Ah, ¿y a ti, Marinés, cómo te hubiera gustado pasarla o estás feliz con su marido? Sí, no, yo estoy tranquilísima, yo estoy muy feliz aquí con mi casa, con mis dos perritos, un perrito y un gato, con mis mascotas, mi marido, y realmente aquí con toda la tecnología, tal como dijo la Renata, hay tanto para estudiar, tanto por hacer. Yo hago tai chi todas las mañanas, hago terapia por online, digamos, tengo pacientes por online. Entonces, el tiempo, no sé qué pasa, pero el tiempo te pasa tan rápido. Volando, ¿verdad? El lunes, jueves, domingo, no entiendo, muy rápido. Oye, muy rápido. ¿Es verdad eso? Parece que en cuarentena el tiempo se pasara más rápido cuando debiera ser al revés, ¿o no? Sí, como que amanece. Eterno, pero no es raro. Como que uno toma conciencia del tiempo ahora. Oye, sí que miren. Hermanas, hermanos, ¿quién? Hermanas, ¿quién? Hermanos. ¿Qué le pasó? Hermana Renata. ¿Qué pasó? Ay. Por favor, les pido silencio, porque lo que van a vivir en este momento va a ser muy profundo y serio. Aquí está el maestro Kiwi, el cual les va a hacer vivir un momento inolvidable para sus vidas. Quiero que a partir de ahora nos conozcamos más, conozcamos nuestros cuerpos, nuestras sensaciones, nuestro ser interior. Por eso, quiero que empecemos esta rutina, este ritual, conociéndonos. Hermana Claudia, tú, solamente tú, defínete en una palabra. Primero me definiré yo para que veas cómo es esta rutina, este ritual. Yo en una palabra me defino como fuego. Caliente. Fuego. No sabía, te conozco. Fuego. Renata, calla, por favor. Ah, de ver aquí el gurú.
Calla sí, tu bueno. alma. Claudia, defínete en una palabra en cuarentena. Luz. ¿Luz? ¿Por qué luz? ¿No será? Yo diría más que luz. Pelos, diría yo. Renata, defínete en una palabra en cuarentena, en una palabra. Abundancia. De todo. ¿De todo? Todo me gusta. Todo me gusta mucho. ¿Mucho? Sí, cuando me gusta algo, voy con todo hasta el fondo. A morir. Sí, a morir. Sí. Eso es abundancia. Abundancia. María Inés, defínete en una palabra. En una Creatividad. Creatividad y juego. Eso es una loquita, le gusta jugar. Le gusta que la azoten. Hermana Claudia, vamos a ir a tu pasado, a tu pasado. Primero me definiré yo. En una palabra quiero definir mi primera relación sexual. Solo fue en eso. En una palabra. Claudia, define tu primera relación sexual en una palabra. Dolor. Mal recuerdo. ¿Era moreno si o blanco? ¿Era moreno o blanco? No, él era blanco, el primero era blanco. Ah, mira, Mitch. Relata, define tu primera relación sexual en una palabra. Es que en una palabra me va a costar. Ya, dos, tres, cuatro. Es triste mi historia porque, cortito, pero en más de una palabra, es triste porque yo, de verdad, aunque no lo crean, yo guardé mi virginidad, mi cosita, hasta, no me van a creer, hasta los 21 años. ¡Oh! Y llegó ese... Sí, un poco. Y llegó ese día tan esperado por mí, tan preciado, porque yo a él lo amaba, y me vas a creer que no se dio cuenta que yo era virgen. ¡Ay! ¿No te creyó? No, yo no le dije, po, pero no se dio cuenta. Y pasaron los años y me lo volví a tomar después como de 10 años y le digo, pues yo era virgen. ¡No! Me dijo, no se notó. No sé por qué me guardé tantos años. ¿Por qué no habrá notado? Quizás tú habías visto mucha película de cochinón. Yo creo que tenía tantas ganas. No, yo creo que quizás la tenía chiquitita. No. Lo que pasa es que yo tenía tantas ganas y ya de cabeza sabía tanto, si ya era vieja, que le puse mucho color, yo creo, po. Pero yo igual quería que supiera que yo era virgen. María Inés, ¿no te dolió? Por favor. No, más bien me gustó. María Inés, por favor, en una palabra, define tu primera relación sexual. En mi primera, lenta, oculta, y buena, fantástica. Ay, qué bueno, fantástica. Qué bonito eso, ¿viste? Chachos. Fantástica. Oye, que yo le hice caso, porque dije una palabra nomás. No, es que me salió medias por ciento, mi otra alumna. Yo en una palabra quiero definir... No puedo hablar algo, oye. Es muy importante la primera relación sexual para el resto de la vida. Súper importante que la primera relación sexual sea buena, que te marca, digamos, el futuro de cómo van a ser las otras relaciones sexuales. Oye, sí, muchachos, entonces, ahora la última ronda de preguntas. Conocernos. ¿Cómo le dicen a su, en mi caso, el niño y en su caso, a su niña? Yo le digo, mi chapulín colorado. ¡Oh, qué tierno! Me da ternura. A tu niña. Me da mucha ternura. Yo le digo Chochi. ¡Chochi! ¡Ay, la Chochi! Hermana Renata, ¿cómo le dices tú a tu niña? Ahora en cuarentena, la chascona. Ahora. Desastre. Ahora la chascona. Pero después le voy a cambiar el nombre, no va a quedar siempre así. Si por ahora la no pela, más. La pela. Por ahora la pela y la chascona. María Inés, con todo respeto, ¿cómo le dice usted a su niña? La siempre lista. Esa me gusta. Bueno, muchachos, esto es una terapia que haremos algunos días a la semana para ir conociéndonos más. Soy el maestro y me despido. Ya, bueno, de noche te juegues, chiquillo. Está bueno, maestro. Oye, ¿cuánto usaste el maestro? ¿En qué programa? Este juego lo creé con mi gran compadre Felipe cuando vivíamos juntos y otros amigos invitábamos chiquillos a la casa.
y ya estábamos aburridos sí. hacer el amor, ya. Ya no queríamos hacer más el amor. Y como Lore Taza, y como somos lúdicos, no sé por qué un día le inventamos unas amigas que yo venía llegando de la India. ¿Cuándo iba a la India yo? Pues, y me puse una sábana, pusimos unos cojines en el suelo, unos inciensos, y empezamos esta rutina. Y sabes que después tiramos el departamento. Oye, que nos reíamos. Bueno, hablábamos cosas un poquito más tuyas de tonos que acaso, sí, pues ya. Las cortinas. Oye, qué bueno el juego. Estamos me gustó. Todo el amor. Mire, súper bueno. Me gustó también. Oye, ya son las 10:03, tenemos que despedir el programa. Muchas gracias a todos los que nos vieron, a nuestras invitadas, a la Renata, un gusto conocerte, aunque sea virtual. Gracias, Claudita, igualmente. Gracias a María Inés por estar con nosotros, por estar con nosotros dos veces a la semana, y a ti, Pop Kiwi. Y aquí mañana a las 9. Podemos ver a través de aquí. Claudina, ya tenemos emprendedores y tenemos al tarotista. Sí, la tarotista, la Romina, Focus. Sí. Así que eso no se lo pueden perder, y los que quieran preguntar, pueden hacer todas las preguntas a la tarotista mañana. Y mándenos su foto de Upa Chalupa para que al fin de mes vamos a regalar un par de lentes de la Óptica Galán. Así que manden su foto de Upa Chalupa para que empecemos a premiarlo a fin de mes, ¿ya? Renata, te quiero. Yo te quiero más. Aquí. Suerte en el programa. Chao, Renatita. Amor para todos. Hasta mañana a las 9 de la mañana por tu zona X. Chao a todos. Chao.